Buen día. Bueno, voy a hacer una extracción. Tiene 2.500 pesos. ¿Cuánto quiere retirar? Todo. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Vamos hasta la calle Achával, entre La Matanza y De la Peña. Vamos.
Doctora, ¿cómo tomó la sentencia? Hace meses que investigo esta causa. ¿Cómo quiere que la tome? ¿Hay arreglo? Digo, ¿no tiene la sensación de que hay causas intocables? ¿Las pruebas presentadas no bastaron para demostrar? Parece que no. Parece... ¿Va a apelar, doctora? Seguramente, permiso. Por... ¿Tuvieron permiso, amenazas por en la fiscalía? Permiso. Aunque parezca mentira, a esta altura eso es lo de menos. Tenemos amenazas todo el tiempo. La cuestión es otra en este momento. La cuestión es que hay gente que se hace rica a costa de otra. Y que finalmente de adentro nunca se mira lo que se debe mirar. O se mira y no se ve o no se quiere ver. Permiso, por favor. ¿Cómo tomó la sentencia, doctor? Con orgullo y con justicia. ¿Cómo sigue esto? Espero que los medios, que antes tuvieron especiales oídos para todas las calumnias que se dijeron, ojalá ahora tengan voz para una retractación pública. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias doctor. Hola. Sí, papá. ¿Podés decir a Walter que se haga cargo de buscar Flaco. A Mendoza? ¡Ey! El auto es tuyo. Lo sí. Sacá y me toque. Ya va, ya va. Movete, movete, ya va, ya va. Dale que te apurado. El auto está fallando y no me siento bien. Hubo un robo en los maizales. No, a mí no, a un taxista. Los delincuentes mataron a una persona, papá. Yo me metí por casualidad en la misma calle y me apuntaron con un arma. Escúchame bien. Escúchame a mí. Está bien, yo le aviso a Walter, pero vos venite para acá. No me gusta que andes por esa zona, ¿no? Ya pasó en los maizales, venite. Venite, decime dónde estás. ¿Querés que te vaya a buscar? Tranquilízate, ya está. Ya pasó. Vos decile a Walter que busque a Mendoza. Bueno, pero venite. Venite, hijo. Venite, hijo, venite ya. ¿Quién era, viejo? Pasajero. Che, este es el problema, ¿no? Acá molesta. Esto lo que es este. Esto de acá hay que aflojar. Y esto de acá también. Yo creo que así va a alcanzar, ¿me entendés? Ya. ¡Viejo! ¿Por qué no te pones una pava a calentar? Parte la cabeza, hola. Me revienta, no sé qué tomar ya. Encima no queda casi café ni azúcar. Hay que pedir que compren, ¿eh? Sí. Hola. En la oficina. Contame. Ok. ¿Mucho? 13 denuncias y abajo están los testigos del supermercado. Llegaron hace una hora más o menos. ¿Eh? 6 meses perdidos, hijos de puta. Se las arreglan para que uno se sienta un pelotudo. Marcela, no está todo perdido. Está perdido, bueno. Fer, está perdido. No digas que no, si estaban todos arreglados, como siempre. Lo que más bronca me da es que estábamos llenos de pruebas y llenos de testigos. Esto no tiene vuelta atrás, aunque apelemos. Y ni los de la constructora tenían argumentos para defenderse. Me mata, me enoja, me descorazona, me hace sentir que todo es al pedo. ¿Querés café? Sí. Va a estar livianito, ¿eh? Agüita sucia. Te aviso. ¿Sí? ¿A qué hora? No, pasamos primero por la comisaría, sí. Vamos con ustedes. Hasta luego. Un crimen en los maizales hace una hora. Un muerto. Posiblemente un robo. Hay un taxi y una moto. ¿Qué vamos a hacer? Está el cadáver ahí. ¿Vas vos? Voy para allá, claro, sí. Vos tomás las testimoniales. Ok. ¿Cuál es, la 23? Sí. Acordate de pedir que compren café. Voy a pedir empanadas. ¿Querés algo? No, por favor, empanadas. Otra vez no. Okay. Pensá en otra cosa. Inventá bueno. algo. Bueno. Un solo disparo. ¿Calibre? 38. ¿Testigos? Una vecina, la única. ¿Qué hacen estos pibes? Fernández, saquen estos chicos de acá, por favor. Bastante tienen con vivir en esta zona para encima tener que ver esto. Y no quiero nadie cerca hasta que no termine la experiencia. Bien, señora, bien. ¿La revisó los bolsillos, Flores? No, todavía no. Revíseselos, por favor. ¿Tiene algo? Sí. A ver, ábralo, por favor. Muéstrame este papel. Ensóbrelo, por favor.
Bueno, lléveme a la fiscalía la autopsia y el informe de balística. Comprendido, señora. ¿Quién estuvo con la testigo? González. La quiero ver, ¿dónde está? Vamos, yo la acompaño, por favor. Gracias. Por acá. Otra vez el burro. Joder, lo arreglé hace un mes. Bueno, mañana lo desarmo. ¿Eh? Vos déjame este que yo le conozco la maña. Llévate el bordo. Parece que eran dos pibes. No parece. Los vi. Uno unos 30, morocho, bajo. El otro parecía menor. Habría que hacer la denuncia. ¿Denuncia? ¿Qué denuncia? ¿Pero qué querés vos? ¿Que te revienten a domicilio? Mira, yo quiero salir a laburar tranquilo sabiendo que tu mamá y Anita... están seguras, ¿entendés? ¡Que denuncia! Está bien, papá, no te pongas nervioso. Por ella los agarraron. ¿Qué los van a agarrar, hombre? ¿Sabés que estos tienen puertas giratorias en la cara? Entran por un lado, salen por el otro. ¿Sabés lo que habría que hacer con estos tipos? Agarrar el fierro de la remisería y cagarlos prolijamente a tiros, uno por uno, en el medio de la Plaza de Mayo. ¡Denuncia! Cabezón. De acá. ¿Qué, sí? Pero den gracia que no lo manden cana, pedazo de pelotudo. Le dije que no había que reventarlo al tipo. Por eso no te preocupes, ¿está? Esto lo encargamos nosotros. Yo quiero la plata. Pero tómatela, le dije que no había que matarlo. Hicieron cualquiera y lo vieron. El auto blanco que apareció de la remisería de Ruiz, del barrio, ese viejo seguro va a cantar. Vos por eso no te preocupes, que para eso estamos nosotros. Lo único que tenés que hacer es una laguita, ¿viste? Si no crees que te pase lo mismo que al viejo. ¿Qué quieres, fruta? Para mí, una pena. Ay, yo quiero la mitad. ¿Sí? Ah, Tino, anda a abrir la puerta, que debe ser Carmen. Pero fíjate, antes de abrirla. Hola. Paquito. Hola, Carmen. ¿Qué haces? Buena, buena. Buen provecho. Gracias. De nada. A ver, caballero, a ver, ¿qué va a hacer usted cuando sea grande? Por favor. Che, Walter, ¿no llegó? Está atrasado, llamó hace un rato. Ah, bueno. ¿Voy a lavar los platos? Pará, Anita, deja, yo lo lavo. Yo lo lavo. Cabezona. Pero, che, ¿puedo mover las manos, Luis? Bajamos la cortina, no doy más. El banco abre mañana a las 10. Tenemos el identikit de la testigo que... por cierto, fue bastante colaboradora. Divina esa mujer. Sí. Mientras describía las facciones del chorro, le cambiaba los pañales al más chico, me daba té con galletitas, cuidaba que los otros no hicieran quilombo. Mina. En este mundo ser mina es ser hombre orquesta. ¿Tomás cómo anda? Tomás. Párrafo aparte para Tomás. Estamos en una época de turbulencia absoluta. No estudia nada, el boletín es un desastre, me discute todo, mira 80 horas de televisión por día. Reclama a la madre, parece. ¿A mí? Uh-huh. Ojalá. Está perdidamente enamorado de la nueva mujer de su padre. ¿Perdón? ¿Alan se casó de nuevo? Digamos. Uh-huh. ¿Te acuerdas de la última pendeja con la que salía? Sí. Bueno, viven juntos ahora. Es un poquitito mayor que Tomás, con la cabeza completamente hueca y como le gustan a Alan. Y a los ojos chinos de tanto porro. Pobre Yoko Ono no sabe dónde se metió. Es Walter. Ah. Sí. Hola, Walter. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Aprovecho. Buenas noches. ¿Qué hace? Uy, este lo uso yo. Papá se va en el blanco. El burro está fallando. ¿Y otra vez el burro? El burro está fallando. Carmen. En la cocina. ¡Carmen! Seguí fumando, dale. ¿Qué? Las 11. ¿Vamos yendo? Vamos. La noche es un pantano a ciegas que nadie se atreve a cruzar. Hoy que tu vida no vale dos pesos y un par de olestas. ¿A quién le vas a rezar?
los santos parecen dormidos. Va a ser mejor que vigiles y cuides tus piernas. Aprendiendo a vivir. Alejandro, ¿me escuchas? Ale. Alejandro, ¿me copias? ¿Cómo andás, papá? ¿Te quedaste con el auto? Oíme. Vos tendrías que haber sido taxista, no remisero. Oíme, este coche es un fierro. No te das por vencido. ¿Dónde tengo que ir a rescatarte? No, todavía no crucé el puente. Ah, pero yo ya terminé, ¿eh? Voy para el boliche. ¿Tomamos un café? Tengo un viaje todavía. Tengo que llevar a Olga al hospital, está de turno. Bueno, como quiera. Nos vemos en el boliche. Muy bien. Decime dónde estás. Morite, puto. Papá, ¿dónde estás, papá? Vamos, cordero, dale, boludo, vamos. Dale, cordero, dale, la concha, hermana, vamos. Papá, ¿qué te hicieron? Papá, ¿me escuchás? Papá, mírame, por favor, papá. Aguanta, papá, por favor, mírame. Mírame, papá. ¿Usted es el gerente? Sí. Fiscal Linares, mucho gusto. ¿Qué puedo servirle? Necesito hablar con el empleado que emitió esta boleta de extracción. ¿Me permite? ¿Cómo no? Un segundo, por favor.
Ay, que todo esto me humilla. Yo no sé qué voy a hacer sin mi Luis. Entonces, ¿a quién llamaste? No, a nadie. Si en el horario de trabajo no nos dejan usar el celular. Justamente, fue en horario de trabajo que hiciste esa llamada. Quiero saber a quién llamaste. A mi novia. ¿Tu novia tiene un celular trucho? Porque el número al que llamaste es de un celular robado. Mira, Jiménez, te pongo al tanto del asunto. 15 minutos después de que hiciste esa llamada, mataron al hombre que hizo una extracción de 2.500 pesos. A ese hombre lo atendiste vos en tu ventanilla. Acá hubo un crimen. Mataron a un tipo. Caso penal. ¿Entendés lo que significa eso o no? ¿A quién llamaste desde el banco? Ale, mañana hago yo los dos turnos, ¿sabes? No descansa. Ale, mi amor, quédate en casa. No es un día nada más. Hijo. Mañana voy a salir en el turno mío y en el de papá. Él hubiera querido eso. A él le hubiera gustado así. Salen sobre eso, por favor. 920. Mándalo a científica. ¿Me llevan los resultados a la fiscalía? Cuanto antes, ¿eh? 10 minutos estoy por ahí. Sí, tengo la dirección, no se preocupe. Gracias. Tenemos viaje. ¿Voy yo? No, déjalo, voy yo. Lo hago el turno y después te lo dejo. ¿Todo bien, vos? ¿Tenés cambio? La verdad es que con un auto solo se complica, ¿eh? Mm. Está todo bien. Nos vemos. Los piqueteros de Castel piden frente al Palacio de Tribunales. Peloso nos decía. Creo que de alguna manera son parte responsables también algunos de esta gente que trabajan acá. Por eso que venimos y querés, para ver de qué manera se puede rever la... ¿Habría que hacer la denuncia? ¿Denuncia? ¿Qué denuncia? ¿Pero qué querés vos? ¿Que te revienten a domicilio? ¿Sabés lo que habría que hacer con estos tipos? Agarrar el fierro de la remisería y cagarlos prolijamente a tiros, uno por uno, en el medio de la Plaza de Mayo. Por ella los agarraron. La mujer rechazó la afirmación del ministro de que disminuyó la inseguridad. El ministro dice que esto es prensa. Para él es prensa que hayan matado a mi hijo a 6 metros de mi casa. Para él es prensa que lo hayan tirado en un pozo con un peso para que él no pueda salir. Para él es prensa que hayan levantado una tapa de no sé cuántos kilos entre más de una, dos, tres personas. Para él es prensa todo eso. ¿Cómo se nota que él vive en un country con seguridad, que sus hijos se mueven con seguridad? ¿Cuántos argentinos viven con seguridad como él vive? Por ella los agarraron. Y lo van a agarrar, hombre. ¿Sabes qué? Estos tienen puertas giratorias en la cara. Entran por un lado, salen por el otro. ¿Sabes lo que habría que hacer con estos tipos? Agarrar el fierro de la remisería y cagarlos prolijamente a tiros, uno por uno, en el medio de la Plaza de Mayo. ¿Estás bien?
prácticamente la, ¿hola? La situación. Hola. Y llegamos a sí. rescindir el contrato. Sí, están ahí. Eso por una parte, aprovecho para agradecer a toda la gente que acá en Loja. ¿Algo más? Me ha tratado muy ¿Qué bien. ¿Querés, Cordero? Yo lo escucho. Cordero. Cordero. ¡Papá! ¿Dónde estás, papá? ¡Este es el hijo de puta! ¡Cordero, hazlo mierda, boludo! ¡Morite, puto! ¡Dale, vamos, Cordero, dale, pelotudo, dale! ¡Ay, no te vayas, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Se corre! ¡Listo! ¡Vamos, Cordero! Marco Juárez, Marquito. Tiene antecedentes el tipo. Vive con la madre y los tres hermanos. Es de la zona. Llama a la seccional. Ayúdame, papá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? Nada, mamá. Me llamó que quería dormir en mi casa y acá estoy. Alan, el chico pide cosas, pero son los adultos los que deciden, ¿ok? Él tiene que saber que se queda lo de su mamá, que hoy no es el día de visitar a su papá. Además, ¿cómo se te ocurre entrar acá sin consultarme? Me tendrías que haber avisado, quedamos en eso. Marcela, siempre dijimos... Marcela, cuando un chico te pide desesperadamente, por favor, que lo vengas a buscar, las cosas cambian, ¿no? Pero me podrías haber avisado. Delia, ¿qué pasa? Delia te dejó entrar acá así como así, todo el mundo hace lo que se le canta en esta casa. Además, no tenemos que discutir delante del chico, lo hablamos millones de veces. Yo no quiero Tommy, discutir. Andate a tu cuarto, que tenemos que hablar con tu papá. Andate a tu cuarto, Tommy. Anda, Tommy, anda a tu cuarto. Tommy vive acá, esta es su casa, y resulta que tiene una mamá, que soy yo, y él vive con su mamá, y ustedes sí, dos tienen que enterarse. Mamá. No vive con su mamá, vive con la empleada, con Delia vive Tommy, porque vos no estás nunca, Marcela. Porque trabajo. Yo también trabajo, ¿sí?
Así que eso ahora no me importa. No discutamos eso, discutamos sobre Tommy. Él está mal y yo esto no lo voy a soportar. No, no proyectes, Alan. Tommy está perfectamente bien y esto lo podemos hablar perfectamente, pero en otro momento y en otro lugar. No hay otro momento con vos, Marcela. Estoy muy cansada, tuve un día muy difícil. Siempre tenés días difíciles. Bueno, esta es mi casa. Te pido, por favor, andate. Que sea la última vez que venís acá sin consultarme primero. ¡Chao, Tommy! Levantada todo el mundo. Es que hasta que no siento que entras, ¿no? No puedo dormir. Ay, me acuerdo de tu papá. No puedo dormir. Tengo miedo que te pase algo. Ay, Dios mío, por favor. Tranquilízate, mamá. Ya lo vamos a arreglar. Yo me voy a ocupar de cuidarlo. Marco Juárez habló. Sabemos dónde está Cordero. ¿Dónde? Ajá. Ok, voy para allá. Voy para allá. Sé que tú lo vas a gozar. Sé que tú lo vas a bailar.
nochecita, papá, ¿eh? Varias denuncias en la fiscalía por un supuesto abuso. Inés Esteves. Entró muy nervioso a la escuela del hijo. A buscar a un maestro que parece que le hacía cosas a los chicos. ¿Qué, los tocaba a los pibes? Es un abusador, todo el mundo lo sabe. Acompañaba a los chicos al baño. ¿Vos no pensás hacer nada? Sí, pibes, pará, pará. Si sabe cualquier cosa del maestro de música, usted cuéntemelo con confianza.
Criminal, capítulo 2. Próximo lunes, 23 horas, Canal 9. Donde vos estás.